Bienvenidos. Estamos conectados. Entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys. Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los Vaqueros de Dallas. Esto es Un Minuto con los Vaqueros. Y aquí está tu anfitriona, Alejandra Velázquez. Yo soy Alejandra Velázquez y esto es Un Minuto con los Vaqueros. Por el momento, la situación de los linebackers en los Dallas cuenta con una gran incógnita, ya que Leighton Van Der Esch y Sean Lee se encuentran lesionados. No obstante, el equipo cuenta con Joe Thomas para suplir estas bajas. También es muy importante resaltar que se ha firmado con Rashad Smith, que proviene del escuadrón de prácticas de los Chicago Bears, todo con el fin de añadir más profundidad a una posición que se ha visto muy afectada por las últimas lesiones. En el duelo de la segunda semana habrán dos ofensivas que seguramente dominarán el juego. También habrán varios encuentros y duelos súper interesantes a analizar y ver en este nuevo partido. En la ofensiva la clave estará en darle tiempo a Dak Prescott para que pueda distribuir el balón efectivamente. En la defensiva es muy importante que se presione a Matt Ryan para que esté súper atento del quarterback del equipo rival, ya que tiene armas muy ofensivas. Esto fue Un Minuto con los Vaqueros. Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora del equipo de América. Para más información en tiempo real, visita www.vamoscowboys.com.